colegio de bioquímicos que tiene la circunscripción de Santa Fe, y en este caso en la capital de la provincia, y acompañados con la bioquímica, con Jorgelina Ruata. Jorgelina, gracias por recibirnos. Hola, buenos días. Y para hablar un tema que a ver, no escapa a las generales de la ley, aquellas que son padres o que van a ser padres, que tienen que ver con un estudio que es el estudio del pie, y que tiene que ver, que lleva esto a lo que es, si uno después termina teniendo fibrosis quística o no, por ejemplo, entre alguna de las enfermedades. Y yo siempre digo, cuando vos me comentabas y charlamos antes de arrancar, la importancia, digo, de ustedes, del rol del bioquímico en todo esto, en tal vez en hacer algo que para los padres hasta pasa desapercibido, porque lo más importante es que nació el hijo y este estudio se lo hace el mismo día, el día siguiente, a las 48 horas de que nació, y que uno ya está en su casa o está yendo a su casa. Digo, y es un estudio que termina siendo clave en el desenvolvimiento del hijo o de la criatura, nena o nena, para toda su vida, ¿no? Bueno, Maxi, gracias por la invitación. O sea, en realidad esto es el rol bioquímico dentro de lo que sería el nacimiento de un bebé o de un hijo, que es lo más importante. O sea, bueno, no somos los primeros agresores de ese bebé, porque en realidad cuando nace el bebé, el médico, bueno, le hace una revisación y le dice, tiene que hacerse un análisis bioquímico que se llama la pesquisa neonatal, que es lo que lleva a que venga el bioquímico y le pinche el piecito de ese bebé. Y al pinchárselo, bueno, todos los papás, o sea, sufrimos. Somos los primeros agresores del bebé, somos los más malos de la película en el primer momento, donde pinchamos el piecito y van a ver que se ponen, bueno, unos tubitos o en unos cartoncitos de papel. Es súper importante, tiene una importancia muy grande ese estudio, en cuanto a que hay 6 enfermedades que se diagnostican en ese estudio de piecito, que son enfermedades que si antes se detectan, mejor va a ser la evolución de ese niño a lo largo de su vida. O sea, nosotros decimos que es ayer que lo tendríamos que haber diagnosticado, pero bueno, o sea, se hace el estudio del piecito, se lleva el análisis, y ese estudio del piecito, lo importante es hacerlo 48, 72 horas de nacido, hasta los 7 días de nacido. Que los papás, en la emoción de que nace el bebé, de que estamos todos, los familiares, y cómo lo vamos a llevar a agredir, por ahí a veces se les pasa ese tiempo, porque uno no se da cuenta y se pasa. Pero es la importancia de hacerlo. ¿Por qué? Porque dentro de esas 6 determinaciones que hay una que es la que vamos a ver ahora, que es la que después seguimos en el desarrollo, que es la fibrosis quística, que solamente se puede repetir hasta el mes de vida. ¿Está? O Así sea, que la importancia que cobra es esto. Muy importante, o sea, muy importante por parte del médico que lo pide, de los papás que lo realizan y el bioquímico que tome conciencia que lo realiza, que tiene que entregar esos resultados a tiempo. O sea, si el papá viene hasta los 6, 7 días de nacido, realiza el estudio y se compromete a buscarlo a los 6, 7, 8, 10 días, estamos hablando de que estamos en un promedio de 15, 16 días de nacido el bebé y tenemos una chance de 15 días más de poder repetir este estudio. Dentro de esos 6, el que seguimos en curso ahora, que es la tripsina inmunoreactiva, que es la que va a dar un diagnóstico presuntivo de fibrosis quística. De esos 6 que tenemos, es el único que no se puede repetir después del mes de vida. ¿Está? Ese es el único, el que después del mes de vida no se la puede detectar. Ya pasó el periodo de detección. Porque, bueno, se hace un desarrollo, los ácidos pancreáticos hacen un desarrollo, el cual no permite que se libere. Claro, es como al que torrente se pone sanguíneo. A la luz. Claro, no permite que se libere, entonces nos engaña. Vamos a ver un negativo que nos va a engañar, que no va a ser un negativo, que seguramente fue un positivo que no detectamos, que se negativizó, está, pero que sigue siendo un positivo y que ya no tenemos más una manera a través de un estudio de sangre de poder detectarlo. Con respecto a las otras, de las 6 enfermedades que hay una sí, que es la TSH neonatal, que sí tiene una importancia porque una vez que se detecta que es positiva, lo antes que se repita el valor y que se trate, va a dar muy buena evolución a ese bebé. O sea, es una de las que se puede repetir, pero cuanto antes se da el tratamiento, mucho mejor. En este caso, que es la que no se puede volver a repetir, que es la que estamos hablando de una fibrosis quística, que es una enfermedad hereditaria, que la puede transmitir el papá, la transmite la mamá, y nace el hijo enfermo, ellos van a ser portadores de este gen, y van a ser el hijo enfermo. La única manera de que lo van a poder confirmar a ese estudio del piecito es a través de un test de sudor.
¿Está? Y bueno, y ahí empieza todo lo loco. ¿Qué es el test de sudor? ¿Cómo hacemos? ¿Lo hacemos correr? ¿Transpira por la frente? Es un bebé, digamos. Claro, es un bebé. Los bebés no transpiran y llegan todos. Bueno, no. Los hacemos transpirar y de ahí se puede detectar esta enfermedad. Yo lo que quiero poner en relevancia y en importancia, papás, se hace el estudio del piecito una vez que se lo hace. Exigir al bioquímico que entregue en tiempo y forma ese resultado para, en el caso de que haya algún positivo, poder volver a repetir antes del mes de vida. Digo, y además esto es muy importante recalcarlo, digo, para los papás, digo, amigos de los padres, familiares, cualquiera que ve el programa, digo, cuando nazca un chico, decirle, che, le hiciste, claro. O sea, por lo soy, menos yo es soy una la forma de recalcarlo. Yo lo primero que digo, lo hiciste en un lugar confiable, lo hiciste, preguntaste los resultados, está, o sea, y ver también la evolución del bebé, obviamente que va a tener mucho que ver con la clínica del bebé, si es un bebé que toma bien la teta, que se alimenta bien, que crece bien, que no tiene otros síntomas, bueno, en ese caso vas a estar orientado más a que todos esos valores sean normales. Pero a veces es muy silente, no da una manifestación clínica, está donde uno lo pueda ver. Entonces lo importante es tener ese análisis para poder detectarlo. ¿Y ese sudor cómo lo generas? Ese sudor, bueno, después de que se da este estudio del piecito, que supongamos en el caso de un bebé que sea positivo. Si es positivo, los papás van a ir a un laboratorio especializado que hace un test de sudor, que el test de sudor consiste en poner unos cablecitos, ellos piensan cuando es bebé cómo transpira, se les pone unos cablecitos en los antebrazos, que lo va a estimular para que pueda transpirar en ese lugar. Después creo que las imágenes van a estar pasando, sí. Va a haber una gasita que se le va a colocar en ese bracito y se va a envolver el brazo de tal manera de que pueda transpirar y se va a juntar esa transpiración. ¿Por qué la transpiración? Porque la característica que tienen todas las personas que padecen la fibrosis quística es tener una transpiración salada. Son los vesos salados. Lo primero que se le pregunta a los papás cuando vienen, que le da un estudio de un piecito positivo, ¿lo besaste? ¿Es salado? Entonces todos te miran como... Claro, sí, sí. No sé, algunos refieren que sí. Algunas refieren que el bebé es salado, porque realmente es muy salado. Entonces ya da una idea de dónde estamos parados, ¿no? Entonces siempre es hacer esa pregunta, besar al bebé. Yo siempre digo, o sea, háganle los estudios, pero bésenlo. Y sientan el sudor porque existe la enfermedad. Entonces es una manera también de saberlo. Es muy salado porque a veces la transpiración nuestra también. Sí, seguro, obvio. Bueno, se dosa el valor este de la transpiración, que lo que vamos a dosar, justamente lo que vamos a buscar en esa transpiración es la sal. ¿Está? ¿Cuánta sal tiene ese sudor? A raíz de eso, esta prueba sí es confirmatoria de la fibrosis quística. Y bueno, a partir de ahí se siguen una serie de estudios ya a nivel de los médicos que están, tanto claro, más encargado de... gastroenterólogos, neumonólogos, bueno, toda la parte nutricional que va a estar también en ellos, que todos ellos van a jugar un rol importante, la parte de kinesiología, y sacar un poquito este mito en cuanto a que la fibrosis quística es una enfermedad que, bueno, muchas veces se lee que tiene corta vida, bueno, puede ser que sí, puede ser que sí, si no está tratada y no está diagnosticada a tiempo. Por eso lo importante de mientras antes uno poder claro. Atacarla. Y... Antes, bueno, hace muchos años que lo hago, pero antes pasado, o sea, nosotros teníamos pacientes de que no tenían buena evolución. Pero ahora estamos hablando de ya pacientes adultos que vienen, que ya a esta altura son adultos, y que tienen una muy buena evolución de la enfermedad. Pero fueron todos pacientes que se los diagnosticó a tiempo, claro. Que se hizo todo a forma temprana. No solamente después va a quedar en un test de sudor, se van a hacer estudios moleculares, se va a hacer todo un seguimiento microbiológico, que en esta enfermedad tiene muchísima importancia. Toda la parte de lo que es la clínica en general, que ahí entra el laboratorio también en un rol súper importante. Yo te iba a decir, entonces el rol del bioquímico, el bioquímico después, la fibrosis quística va a seguir... Es súper importante. Tanto en la parte microbiológica, que es donde ya toma su relevancia total, porque lo que hace la fibrosis quística es hacer, o sea, lo que tiene es una alteración en el gen de una proteína que hace un transporte de transmembrana. ¿Qué sería esto? Es una proteína que está alterada, que es la que no permite que el cloruro y el sodio, todo esto se intercambien en las membranas. Claro, para fortalecer. Por eso queda toda la sal afuera, ¿está? Y nosotros la podemos ver.
eso altera a nivel pancreático, que no deja que libere toda la parte de los jugos gástricos, por eso están los problemas digestivos, ¿está? Y a nivel pulmonar, como hace que ese moco que nosotros tenemos a nivel pulmonar, todo ese fluido pulmonar que tenemos, hace que se espese mucho. Y al espesarse, captura todos los microorganismos, ¿está? Entonces trae problema pulmonar y problema digestivo. Lo que faltaba decir, porque papás seguramente van a decir, ay, pero mi hijo tiene 8 años y me pidieron un estudio de test de sudor. ¿Por qué si no tiene fibrosis quística? Porque el estudio del piecito le dio negativo. Esa es la gran pregunta de todos. Mi hijo no tiene. El tema es que muchas veces, como yo hoy te explicaba, el estudio este del piecito es poner en una bolsa a toda la gente y decir, se corta, estos son positivos y estos son negativos. A veces estamos al borde de ese valor. Claro, que están en esa línea fina. Y no lo podemos ver. Y no lo podemos ver en esto. Quedamos en la línea fina, quedaste en un valor de línea fina. Pero después, cuando se fue desarrollando el niño o el adolescente o el adulto, a lo largo de los años empieza a tener síntomas respiratorios, en cuanto a muchos, afecciones respiratorias con microorganismos, la parte digestiva, no aumenta de peso, no crece, toda la parte de lo que es nutricional está muy deteriorado. Entonces, siempre se pide, para hacer una diferenciación diagnóstica, es ver si está la fibrosis quística presente. ¿Está? Es algo que quedó muy silencioso, que no se pudo ver, pero que puede estar presente. ¿Y qué pasa? Si lo llegamos a encontrar, nos damos vuelta de página en lo que era el tratamiento. ¿Está? Si estábamos pensando en un asma o en alguna... problema alérgico en cuanto a la parte respiratoria, nos vamos a dar vuelta y vamos a estar pensando que son microorganismos los que están afectando al cuerpo. Entonces es muy importante que a veces, por ahí dice, ay, pero si no es bebé, ¿por qué le vamos a hacer un test de sudor? Cuando existen muchos problemas respiratorios, muchos problemas digestivos, se está haciendo el test de sudor para diferenciar y para poder saber el médico dónde está parado. No asustarse. Es una forma de eliminar cualquier tipo de... Lo fundamental de los papás es, yo se lo hago porque no tiene. Está a criterio de los papás. Seguro. ¿Está? Así que eso es un poquito el aporte que se puede hacer. Nosotros siempre estamos trabajando para todos para poder hacerlo. Por ahí a veces, yo trabajo en el Hospital de Niño, al cual agradezco todos los días de poder realizarlo, ahí se hace un buen diagnóstico, hay un equipo que es unidad de fibrosis quística que trabaja en todo este tema para los papás que puedan hacer alguna consulta, no hay ningún problema, con o sin obra social, después se hacen las derivaciones también en la parte privada. Rogelina, gracias por estos minutos. Muchas gracias. Y yo digo gracias por lo que hacen porque están siempre en un laboratorio escondido y muchas veces los padres no terminan viendo lo que hacen. O terminan siendo los malos que terminan pinchando. Exacto. ¿Eh? Pero tratamos de poner la parte buena. Sí, gracias, Rogelina. Muchas gracias. Así que para todos aquellos padres, abuelos, tíos, amigos de aquellos nenes que recién nacen, preguntar si hicieron lo que es este tratamiento, porque forma parte también de ver la calidad de vida de aquellos pequeños que recién nacen, que le pueden cambiar la forma y la calidad de vida que tienen. Así que recomendaciones y el trabajo que hacen diariamente desde aquí, desde el Colegio de Bioquímicos de Santa Fe, lo recomiendo.